Hace solo unos días atrás, Intel anunció el lanzamiento de su 12ª generación de procesadores. Y por supuesto, esto ha llamado la atención a nivel mundial con las novedades que esto presentaría. Para ello, se asociaron con sus partners de todo el mundo, donde claramente MSI no se iba a quedar fuera y ha preparado este increíble kit que les detallaremos a continuación. Bueno, ya avanzando en el interior de la caja, lo primero que tenemos a la vista es el certificado de parte de MSI, Intel y Kingston, quienes son las marcas que se asociaron para darnos la bienvenida a este kit de prensa. Bajo esto tenemos la placa madre, procesador y memoria RAM. Memoria RAM que en este caso se trata de un kit Kingston Fury Beast DDR5. Más arriba tenemos esta caja misteriosa que nos incluye el procesador. Como este es un kit de prensa, cabe destacar que este no será el embalaje oficial, así que no esperen este tipo de empaque cuando adquieran uno de estos procesadores en alguna tienda. En su interior tenemos esta hermosa presentación, donde a la derecha tenemos el nuevo procesador Intel Core i9-12900K y a la izquierda esta tarjeta metálica con la leyenda Powered by MSI. Finalmente tenemos la placa madre MSI MEG Z690 Unify, la cual veremos en más detalles más adelante. Pero eso no lo era todo, ya que bajo esto tenemos el resto del kit, el cual se complementa con el nuevo water cooling de MSI, el Core Liquid S360. Mirando ya un poco más en detalles este kit, tenemos estas memorias Kingston Fury Beast DDR5, que en este caso son de 5200 MHz, es un modelo que en esta ocasión no posee RGB, esto seguramente a que es un modelo prematuro de DDR5, pero no pasará mucho tiempo para que veamos los modelos con RGB. El procesador es algo que nos llama por supuesto mucho la atención, ya que posee una nueva forma que es un tanto alargada, y por este extraño patrón que posee los pads de conexión. Y bueno, si lo comparamos con el anterior Core i9-11900K, podemos tener una mejor idea de lo diferentes que son en su tamaño, y bueno, por supuesto también lo son tecnológicamente. Y bueno, aquí tendremos que detenernos un poco para poder explicar qué nos trae esta 12ª generación de Intel. Para poder introducirnos en este tema, la 12ª generación de Intel trae un cambio súper importante que hace que esta generación sea bastante diferente a todo lo que veníamos viendo los últimos años. Primero, lo que tenemos es un procesador fabricado en 7 nanómetros basado en la arquitectura Alder Lake, pero el mayor cambio arquitectónico es la inclusión de dos microarquitecturas en un solo procesador. Por un lado, tenemos los núcleos P, que son de performance, los cuales se encargan de las tareas de alto rendimiento, y los núcleos E, o llamados efficient, los cuales se hacen cargo principalmente de las tareas de segundo plano. Es decir, que lo que Intel nos está ofreciendo es una tecnología híbrida, con procesadores dedicados al alto desempeño y otros para tareas comunes y sencillas que generalmente corren en segundo plano. Esto también lleva a que se haga un rediseño de lo que es la memoria caché, la cual ahora está compartida entre todos los núcleos, ya sean P o E, incluso con los gráficos integrados del procesador. Y bueno, el hecho de contar con estos diferentes tipos de núcleos que hacen diferentes tipos de tareas, hace necesario contar con un nuevo integrante en el procesador, el cual se llama Thread Director. Esta es una arquitectura de inteligencia artificial integrada en el procesador que se encarga de tomar las decisiones de qué núcleos utilizar según la carga de trabajo que se esté ejecutando. Además, esto le permite adaptar su rendimiento según el diseño térmico, la potencia y otras condiciones de funcionamiento sin que el usuario tenga que intervenir. Eso sí, para poder controlar esta nueva arquitectura híbrida y poder obtener el rendimiento total de esta nueva arquitectura, Intel junto a Microsoft han realizado un trabajo de coingeniería integrando el paquete de software necesario en Windows 11 principalmente para poder obtener el mejor rendimiento, y es por ello que este fue el sistema operativo que utilizamos para realizar este review. Finalmente, esta nueva arquitectura también nos abre paso a un par de nuevas tecnologías. Por ejemplo, la compatibilidad con las memorias DDR5 que ya vimos, con un MTS de 4800, aunque también esta arquitectura va a ser compatible con memorias DDR4. También agrega compatibilidad con PCI Express 5.0, aunque sabemos que de momento no existe ningún dispositivo compatible, pero esto será bueno para futuro, para tarjetas gráficas u otros dispositivos que requieran un alto nivel de ancho de banda. Además tiene soporte integrado para Wi-Fi 6E, lo que nos entrega el mayor ancho de banda de conexión inalámbrica, y finalmente los gráficos integrados Ultra HD bajo la arquitectura XE. Bueno,
Bueno, ya basta de tecnicismos para pasar directamente al ensamble. Aquí tomaremos la placa madre MSI-Z690 Unify, que es de los modelos tope de gama de esta generación para el nuevo socket LGA1700. Y esta placa madre viene con todo lo necesario para un PC de este nivel. De hecho, la placa posee disipación en casi toda su área, inclusive por el reverso. Todas las ranuras M.2 vienen con disipación y thermal pads para poder mejorar sus temperaturas. Además, incluye Wi-Fi 6E y dos puertos LAN de 2.5G, lo cual ya nos propone avanzar a los nuevos estándares de red que de seguro pronto podremos ver cada vez con más regularidad. Partimos colocando las memorias RAM Fury Beast, que la verdad que es el mismo proceso de siempre, no hay nada muy diferente. Más allá de fijarse siempre cuáles son los dos primeros slots que debemos llenar en la placa madre. Luego vamos por el procesador, que en este caso trae una pequeña marca en la parte superior que indica de manera más clara cuál es la dirección en la que se pone en el socket, generando una pequeña nueva ayuda para poder facilitar esta tarea. Una vez instalado, retiramos uno de estos disipadores de la placa madre de una de sus ranuras M.2 para poder instalar la unidad de estado sólido NVMe, que en este caso utilizaremos uno de la marca Crucial P2 de 1TB. Si bien este kit no viene con una fuente de poder, utilizaremos en este caso una MSI MPG A750GF, que es de 750 W, full modular con una certificación 80 Plus Gold, lo que será más que suficiente para nuestra plataforma de pruebas. Pero obviamente nada de esto es suficiente si no tenemos un buen gabinete donde poner todo este hardware, y que por supuesto le haga honor a este nivel de configuración. Así que tomamos un gigantesco Sekira 500X para realizar el montaje de este PC. Como el water cooling viene incluido en este kit especial de prensa, nos detendremos un poco acá para poder analizarlo mejor. Este viene fabricado de la mano de Acetec y su nombre es el Core Liquid S360. Este water cooling posee un radiador de 360 mm de triple ventilador con una capacidad de disipación de 215 watts. Incluye tres ventiladores con este nuevo diseño de MSI diseñado para el alto desempeño con un bajo nivel de ruido, pero que por algún motivo en esta ocasión son de color negro y no son RGB. La instalación de este es bastante sencilla como cualquier otro water cooling y el gabinete Sekira de hecho tiene algunos extras que hacen que esta instalación sea mucho más sencilla aún. En este caso, esta es una edición medianamente especial porque esta ya incluye los anclajes y los tornillos necesarios para poder ser instalado en este nuevo socket LGA1700. Por el lado de la bomba o el bloque, vemos que este tiene una cubierta o protector, o más bien un embellecedor en este caso, que es magnético y que sirve para darle una apariencia más limpia, dado la cantidad de cables que salen de este bloque. Además, esto sirve como atenuador de la intensidad de la luz que tiene la pantalla OLED que incluye este water cooling. Así es, porque este water cooling incluye una pantalla OLED a color, con la cual podemos ver la información del PC, ya sea la temperatura, velocidad, RPM, ventiladores, animaciones e incluso ciertos videos que veremos más adelante en la demostración. Ahora que ya tenemos todas las piezas en su lugar, comenzaremos con la tanda de pruebas. Y bueno, aquí comenzaremos con un clásico del rendimiento multinúcleo como lo es Cinebench R20. Y para tener una referencia, a su lado pondremos también el 11900K, que es el modelo tope de línea de la generación anterior. Aquí podemos notar que la diferencia en velocidad es bastante evidente. Esto dado principalmente a que la diferencia en arquitectura y núcleos es bastante considerable. En este caso, el 12900K logra un puntaje de 9940 puntos, lo cual está bastante lejos del rendimiento del 11900K, que solo llega a tocar los 5786 puntos. Esto ya sienta las bases de los primeros indicios que tenemos de que esto no es una simple actualización rutinaria, sino que es un cambio importante en el diseño de este procesador. Bueno, continuaremos con AIDA y el test de memoria RAM para poder ver la diferencia en tasa de transferencia de las memorias DDR4 versus las DDR5. Y bueno, damos por sentado que hay una diferencia grande de MHz dadas las diferentes arquitecturas, pero aún así el rendimiento de las memorias DDR5 logra tocar los 80.000 MB por segundo versus los 54.000 MB por segundo de las memorias DDR4, lo cual significa aproximadamente un 48% extra de rendimiento, lo cual es bastante impresionante. Pasando ya de lleno a la tanda de juegos, partimos con Fórmula 1 2020. La verdad es que el rendimiento con una RTX 3080 en 4K con cualquiera de estos procesadores bajo Windows 11 es realmente excelente, y de hecho es bastante difícil notar diferencias claras en los FPS.
Aún así, al terminar el benchmark, vemos que hay una diferencia promedio de 10 FPS, representando una mejora para el 12900K de aproximadamente 8% en este juego. Continuamos con Far Cry 6 y su herramienta de benchmark. Aquí nuevamente vemos que los cambios son bastante sutiles y las diferencias bastante pocas. De hecho, al terminar esta prueba vemos que hay un promedio de 69 FPS versus 71 FPS, por lo que en este caso esto es prácticamente un empate técnico. Pasamos ya a entrar a un clásico como lo es el Shadow of the Tomb Raider. Estaré aquí toda la noche. ¡Hey! ¡Cuidado, niños! Nuevamente notamos ligeras ventajas para el 12900K, y que en general termina esta prueba logrando un promedio de 81 FPS, generando una diferencia marginal con el 11900K de tan solo 5 FPS de promedio. En Rainbow Six Siege tenemos una diferencia más o menos importante de FPS. Si bien el juego es muy fluido con ambos procesadores y se puede pasar fácilmente los 200 FPS, hay una ventaja de aproximadamente el 15% para el 12900K en esta prueba. Pasando a lo que es el consumo eléctrico y temperaturas, esto es algo que realmente hay que tener en consideración con este procesador, ya que desde la documentación oficial de Intel tenemos que este procesador tiene un consumo de 247 watts, lo cual la verdad es un poco alto para lo que veníamos viendo en los últimos procesadores de Intel. Es por ello que el uso de un sistema de refrigeración líquida sería lo más adecuado para este caso, y por ende este kit de MSI viene con el Core Liquid S360. El detalle que tiene este kit es que posee una capacidad de disipación de 215 watts como máximo. Esto podría hacernos pensar que podríamos quedar cortos a nivel de refrigeración con este procesador, pero al momento de nuestras pruebas no vimos mayores inconvenientes cuando se trataba del gaming. Pero a la hora de estresar este CPU al máximo utilizando AIDA, notamos la falta de capacidad de refrigeración para poder mantener a raya este procesador, lo que lo hacía llegar hasta los 100 grados de temperatura cuando el consumo estaba a tope en este test, el cual llegaba hasta los 380 watts de consumo. Eso sí, este test de AIDA poco se relaciona con el uso que un gamer le daría, ya que por lo general no lo utilizará para hacer cálculos matemáticos complejos y tampoco lo llevará al 100% de carga cuando esté jugando. Por otro lado, un generador de contenidos que renderiza con el CPU y requiere tener largos periodos de tiempo con carga al 100% del procesador, podría llegar tal vez en algún momento a estas altas temperaturas, por lo cual es recomendable buscar opciones que estén más cercanas a los 300 watts de capacidad de disipación. Lamentablemente, esto tampoco es fácil de encontrar, ya que casi ningún water cooling en el mercado llega a este rendimiento, y lo más seguro es que para poder lograrlo tendrías que armar un sistema de refrigeración líquida personalizado. Esto sí, tampoco es algo que haya que preocuparse mucho, ya que en este caso el procesador simplemente activará el thermal throttling, regulará la temperatura en base a una frecuencia más baja y se mantendrá haciendo el trabajo hasta que llegue a su fin. Y bueno, la verdad, ya entrando en nuestras conclusiones finales, la verdad es que no experimentamos nada de lo que nos pudiéramos quejar realmente. A nivel de procesamiento, este es un salto enorme respecto a la generación anterior, tanto así que incluso en juegos la RTX 3080 logra aumentar un poco más su desempeño cuando ya pensábamos que no era posible hacer mucho más al respecto a lo que entregaba el 11900K. Esta generación nos abre muchas nuevas puertas, entre ellas tenemos tecnologías nuevas como las memorias DDR5, que si bien están en su primera fase, a pesar de ello la diferencia ya es descomunal. Y de hecho, algo que nos llamó la atención al abrir CPU-Z es que notamos que las detecta como quad channel, y si bien no hay 4 módulos físicos, estos sí tienen 2 canales por módulo, y esto finalmente se refleja en el rendimiento que vimos en AIDA. Además de esto, vemos una fuerte actualización en lo que se refiere a las velocidades de la red, las cuales ya hace un tiempo nos vienen proponiendo avanzar sobre el estándar de 1 gigabit por segundo, integrando por ejemplo ahora placas con Dual 2.5G y Wi-Fi 6E. Además, este nuevo salto generacional nos incluye ranuras PCI Express 5.0, que si bien ya sabemos no existe ningún producto en este momento, de seguro lo veremos siendo utilizado por una nueva generación de tarjetas gráficas, nuevas unidades de estado sólido, entre muchos otros. Finalmente, este cambio de arquitectura lleva a nacer a este nuevo procesador híbrido de parte de Intel. Esto es absolutamente un gran cambio en la industria, pero que tal vez sea difícil de dimensionar en este lanzamiento.
La combinación de dos tipos de núcleos, separados para rendimiento o para eficiencia, sumados a la inteligencia artificial incorporada en el Threat Director, y además combinados con el trabajo de ingeniería que hizo Microsoft con Windows 11, cambian absolutamente las reglas del juego de todo lo que conocíamos hasta ahora, y logran sacar a este procesador un rendimiento pocas veces visto en un lanzamiento de una nueva generación. Lo que realmente viene a sentar las bases de lo que serán los computadores por los próximos años. Sin más que agregar de momento, esperamos que les haya gustado este video. Como siempre, les agradecemos el me gusta, y si no te pareció algo o tienes alguna duda, recuerda que puedes dejarnos como siempre tu comentario más abajo. Nosotros nos vemos en un próximo video y recuerda que lo viste en oseros.com.